Headless Cross es un grandioso tema de Black Sabbath, que viene a ser una de las más grandes bandas de heavy metal de todos los tiempos. Este legendario grupo británico, impulsor y creador de lo que conocemos como heavy metal junto a bandas como Judas Priest y Motorhead de la década de los 70. Una de las características de Sabbath tal vez sea la continua peregrinación en el puesto de vocalista. Tony Martin, apodado El Gato, tiene una voz impresionante. Sabe crear un clima tenebre y oscuro, cosa que es muy usual en Black Sabbath. Creo que no se le ha valorado demasiado y es un buen momento para reivindicar una espléndida voz de gran talento, potencia y calidad. Un álbum tan magnífico como Headless Cross merece realmente estar en tu discografía rockera. El oscuro intro a cargo del teclista Geoff Nicol crea un clímax abismal y tenebroso. Su título lo dice todo: a las puertas del infierno. La pegada rotunda y precisa a la batería del fallecido Cozy Powell introduce con fuerza el temazo título. Todo un himno en el lucimiento de Martin es eclipsado por la guitarra de Iommi. ¡Qué sonido y qué riff! Marca de la casa. Y es que Tony Iommi es un creador de riff fenomenales. La lírica de la canción, que incluye demonios, torturas, crucifijos, entre otros, muy el estilo de la banda. No necesitas escoger otras.